Hola, bienvenidos a la sección Más que Plantas de mi canal, especialmente a todos los que os habéis suscrito en las últimas semanas. Estoy muy contenta porque no dejan de subir las visualizaciones del primer vídeo que hice para la sección sobre los cactus, desde todas las partes del mundo, pero sobre todo desde México, Argentina, España, Chile, Estados Unidos. Gracias a todos por tan buenísima acogida. Hoy nos dedicaremos a una sola especie de planta, para poder profundizar en ella. Es esta que tengo aquí, la llamada míticamente flor de dragón, la Estapelia variegata, o también flor de lagarto, camaleona, estrella o flor podrida. Luego os explicaré a qué se deben todos estos nombres. En biología, la primera palabra de las dos que forman el nombre científico de cualquier ser vivo es siempre el nombre del género al que pertenecen, en este caso Estapelia, que es el grupo principal en el que se engloban las especies que están emparentadas entre sí. Las Estapelias son un conjunto de casi 50 especies de plantas que forman parte de la familia de las Apocynaceae, de unas 5.000 especies diferentes. Hasta hace pocos años, las Estapelias pertenecían a la familia de las Asclepiadáceas, pero este grupo ha pasado a ser una subfamilia dentro de las Apocynaceas, de manera que si la información aún no ha sido actualizada, puede llevar a confusión. Como veis, la clasificación de las plantas no es algo siempre fijo, sino que está en continua transformación, sobre todo debido a los últimos datos obtenidos gracias a la genética, que fuerzan a necesarios reajustes. Nos detendremos sobre este tema un tanto complejo más adelante, cuando os hable de otra planta. Ahora vamos a conocer a nuestra gran invitada de este vídeo. Como el resto de Estapelias, la variegata es una planta suculenta. Ya os aclaré en el vídeo sobre los cactus que la suculencia es una característica de un variado grupo de plantas adaptadas a medios con escasos recursos hídricos que consiste en el engrosamiento de sus tallos para almacenar agua y nutrientes y así adaptarse a los largos periodos de sequía. Sus tallos suculentos son cuadrangulares, recorridos por cuatro costillas dentadas, carnosos y ramificados desde la base. Comienzan creciendo de forma erguida, aunque pueden acabar colgando, según las condiciones del entorno, por lo que tiene porte rastrero y colgante. En su lugar de origen llegan a formar una densa mata. Presentan un color verde grisáceo que puede tornarse marrón rojizo si se encuentra muy expuesta a los rayos solares. Sus hojas, para evitar la pérdida de agua por exceso de transpiración, se encuentran reducidas a pequeñas protuberancias, asemejando espinas carnosas y blandas. El conjunto de las Estapelias es valorado principalmente por la belleza de sus flores, por lo que vale la pena que contemplemos las de otras especies, además de las del dragón. Vamos a ello. Presentan cinco pétalos acabados en punta y soldados en la base, lo que les da esa forma tan característica de estrella o de mariposa. Pueden tener desde 5 o menos hasta 40 centímetros de diámetro, y su olor va desde suave en algunas especies hasta desagradable en la mayoría de ellas, porque recuerda a la carne en descomposición. Esto hace que su polinización sea entomófila, lo que quiere decir que atraen a los insectos, necrófagos en el caso de las que emiten olor a putrefacción, para diseminar el polen de sus flores y producir así la fecundación de sus óvulos y la posterior formación de frutos y semillas. La flor de nuestra Estapelia variegata tiene sus 5 aterciopelados pétalos triangulares, rugosos y ligeramente recurvados. Su color es entre ocre y amarillo, con manchas de color chocolate o púrpura, según la variedad de la especie, y con un diámetro en torno a los 5 centímetros. En su centro presentan un anillo elevado, dentro del cual aparecen 2 o 3 nuevas estrellas de 5 puntas, superpuestas una sobre otra, cada vez de menor tamaño. Crecen desde la base del tallo entre 1 a 5 flores, cada una de ellas al final de un pedúnculo de unos 5 centímetros de largo.
aparecen a finales de la primavera y en el verano, según las condiciones ambientales. Sus tonalidades y su olor nauseabundo atrae sobre todo a una especie de mosca azul que puede llegar a depositar en ella sus huevos. Sus frutos tienen forma de cápsulas alargadas o vainas de unos 10 centímetros, que al madurar y abrirse, dispersan desde su interior una considerable cantidad de pequeñas semillas provistas de un haz de pelos, por la acción del viento. Por eso a este tipo de diseminación se le llama anemófila. Ya habréis adivinado por las imágenes que el nombre de flor de dragón o lagarto o de camaleona es por la semejanza con la piel de estos animales del diseño de sus extrañas pero a la vez atractivas flores. El nombre de estrella por su forma y el de flor podrida por su olor. Sobre sus semillas y su curiosa dispersión os hablaré después, cuando lleguemos al apartado sobre los elementales de esta planta. Y también os adelanto que podéis conseguir que ese olor fétido disminuya e incluso desaparezca, y así podréis tenerla en casa sin ningún problema y disfrutarla. Pero vamos a ver ahora de dónde proceden y cuál es su hábitat natural. Aunque hoy en día podemos encontrar a la flor de dragón de forma comercializada en muchos países, su lugar de origen es una pequeña región en un solo país. Todas las estapelias proceden de la zona meridional del continente africano, donde existe un clima tropical seco o de sabana, con una única estación húmeda de lluvias torrenciales. Nuestra flor de lagarto tiene su origen en concreto en la antigua provincia de Transvaal, en el norte de la República de Sudáfrica, uno de los 17 países megadiversos del mundo, debido a la riqueza de su fauna y vegetación, según uno de los organismos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El conjunto de estos países supone más del 70% de la biodiversidad del planeta, ocupando el 10% de su superficie. Sudáfrica contiene casi el 10% de las especies vegetales conocidas del mundo. En sus espacios originarios podemos encontrar a las estapelias adaptadas a casi todos los hábitats, pero la mayoría se asientan en zonas áridas con terrenos bien drenados. La variegata suele encontrarse al abrigo de árboles o de arbustos. Ya sabéis que me detendré poco en este apartado, porque seguro que querréis saber sobre detalles más especiales de esta planta. Al igual que con los cactus y otras crasas, debéis cuidar el drenaje de la tierra que utilicéis en la maceta, que deberá llevar como mínimo arena de río, para evitar la podredumbre de sus raíces, sobre todo en invierno con temperaturas bajas. El abono habitual en primavera y en verano les hará crecer más robusta y echar sus flores con máxima plenitud. Le gusta la luz, aunque, como acabamos de ver, en su lugar de origen se encuentran a menudo protegidas de los rayos por otros vegetales de mayor porte. Así que prefiere la semisombra, pero siempre con suficiente sol como para que puedan echar sus bonitas flores y sus frutos. Respecto al agua, durante el reposo invernal apenas necesitará riego, pero el resto del año, sobre todo en verano, deberéis regarla con cierta abundancia, tanto de frecuencia, dos o tres veces a la semana, como de cantidad de riego. Su reproducción es sencilla. Tenéis varias vías. Por esqueje de tallos, que se desprenden con facilidad. Por separación de mata, dando varios individuos. O por semillas. En todos los casos, lo ideal es realizarla en primavera. La flor de dragón no es una planta de la que en su país de origen y a lo largo de los siglos el hombre haya sustraído beneficios o usos, pero hoy en día sí se utiliza. A nivel fitoquímico, en la actualidad se han llegado a hacer pruebas de extracción de sustancias de esta planta con ciertas aplicaciones.
Es el caso de algunos fitoesteroides, como los estavarósidos, que es un glucósido esteroideo, un tipo de azúcar que tiene una bioactividad interesante, como por ejemplo para suprimir el apetito. Esto lo realiza actuando sobre los centros del cerebro encargados de las sensaciones de saciedad o de hambre. También puede aplicarse en el exceso de peso corporal, en casos de obesidad, para bajar la ingesta calórica total de un individuo durante un periodo prolongado de tiempo. Como cultivo y para tener en casa, la variegata, por supuesto, desempeña también una función ornamental, especialmente por sus flores, y no debería faltar en la colección de cualquier aficionado a las crasas. Y no os perdáis lo que además una flor de lagarto puede hacer por vosotros, más aún si os ganáis la amistad de su elemental. Pero antes voy a dejaros con una leyenda zulú, procedente de la tierra sudafricana de las estapelias, en la que los animales a los que mimetiza cobran protagonismo. Adelante la historia. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que el hombre existiese sobre la tierra, el dios supremo Unkulunkulu, que significa el más grande de lo grande, nació de un junco en la mítica ciénaga de Ujlanga, cuna de la humanidad. Creció y al caer a la tierra se dio cuenta de que se sentía solo, así que creó al primer hombre, a partir de la hierba que le rodeaba. Profundamente satisfecho de su creación, quiso enviarles un mensajero, un camaleón, para llevarles la buena nueva de su inmortalidad. Este, por el camino, se detuvo a comer y se encontró con el espíritu de la gran mosca, insistente, indomable y tenaz, que lo entretuvo y acabó retrasándose. Unkulunkulu, defraudado al ver que no recibía respuesta ni agradecimiento por parte de los hombres por tan prodigioso regalo, volvió a enviar un segundo mensajero, esta vez un lagarto, pero con la triste dádiva de su nueva condición de mortalidad. El lagarto no se entretuvo a comer, por lo que no se retrasó y llegó el primero. Desde entonces, el hombre convive con su nuevo destino, acompañado por la muerte. Pero el más poderoso de lo poderoso era también un dios compasivo y bondadoso, y para consolarlos regaló a los hombres el fuego, la caza, el cultivo de la tierra, el ganado, medicinas para la enfermedad y poder tener hijos y seguir las tradiciones de los valerosos guerreros zulús. A los ancestros fallecidos los acogió en la infinita y hermosa morada de la bóveda celeste, donde sus ojos brillan a través de las estrellas, velando y protegiendo a sus descendientes. Y sobre la tierra árida, para que el hombre no olvidase lo sucedido, transformó a sus mensajeros, camaleón y lagarto, en una flor de piel rugosa y tintada, en la que reunió el simbolismo de los cuatro elementos regalados al hombre. La enraizó a la tierra, le dio forma de estrella de mar y del cielo para recordarles el agua del mar y el fuego de las estrellas, y a sus semillas les dio alas para conquistar el aire. Y al espíritu de la mosca lo condenó a posarse eternamente sobre ella para polinizarla y hacer rememorar a los hombres el presente que les concedió con los hijos, símbolos de continuidad de la vida. Yo diría que los espíritus de la naturaleza son los auténticos habitantes autóctonos de la tierra y los encargados de su mantenimiento. Con nuestra flor de dragón podemos acercarnos fácilmente a ese mundo etérico que se esconde tras los vegetales. Solo se trata de observar y experimentar. Ya solo el porte que puede llegar a alcanzar la estapelia variegata si se la deja colgar
puede darnos una idea del elemento al que pertenece esta planta, con sus tallos cayendo hacia el espacio. Pero lo que no deja lugar a dudas es lo característico de sus frutos y lo que contienen. Estos, al llegar a la madurez, se abren de forma longitudinal para soltar sus semillas aladas, pequeñas y de color marrón, con un mechón plumoso que, inevitablemente, nos recuerda las fantásticas hadas de las que todas las tradiciones del mundo nos hablan. Efectivamente, la flor de dragón es una planta de aire, por lo que su elemental suele tomar la pequeña forma típica feérica humana con alas. Esta es la disposición de las semillas en el interior de la cápsula. Por aquí las semillas en sí para germinar y por aquí sus pequeñas plumas. Voy a mostraros algunas. Cuando tengáis esta estapelia en casa, si tenéis la fortuna de que sus flores sean polinizadas y fecundadas y se formen sus cápsulas de semillas, no dejéis pasar la oportunidad de contemplar un fenómeno muy bello. Cualquier tarde, con sus cápsulas abiertas y una brisa fresca otoñal, las alas de estas blancas hadas despertarán y se soltarán ingrávidas por el aire. Os veréis rodeados por decenas de estos seres que empujan sutilmente sus semillas en busca de nuevas tierras fértiles donde germinar. Para los que sois lectores míos, en mi libro Zenia y las siete puertas del bosque, la protagonista, siempre en un estado de duermevela, desde ese mundo sutil entre la vigilia y el sueño, contacta con unos pequeños seres alados llamados Shahas, cuya descripción estoy segura de que os resultará familiar. Bueno, pues otra manera de que experimentéis con el habitante de vuestra flor estrella es gracias a su olor desagradable. Sí, como lo oís. Las flores de muchas estapelias desprenden un olor a carne podrida, lo que hace que muchas personas a las que les gustaría tenerla en su hogar resuelvan finalmente descartarlas. Pero este inconveniente puede solucionarse. Si en un momento sosegado contactáis con el elemental hada de vuestra planta, podéis convencerlos de que ya no necesitan atraer a aquellos poco frecuentes insectos polinizadores de su entorno natural para multiplicarse, porque hay otros aquí que pueden llevar a cabo el proceso sin necesidad de atraerlos olfativamente. Si en una o dos temporadas el olor aún no ha desaparecido, podéis realizar vosotros mismos su polinización, tomando el polen con una brochita, para que entienda que su olor no le es necesario ya para sobrevivir. Estas que tengo aquí, y la madre de la que proceden, hace años que echan sus flores sin el más mínimo olor. Y cada otoño vuelan sus pequeños seres semillas. Por último, y en relación con el principal aporte beneficioso de esta estapelia, se la conoce también como la planta de la energía vital. Según el botánico Andreas Korte, experto en la elaboración de esencias florales, la variegata nos conecta con la tierra, cargándonos a nivel físico de esa energía vital que se desvanece por una pérdida abundante de sangre o por cualquier otra causa que debilite nuestro cuerpo. A nivel mental, nos hará conscientes de patrones mentales circulares, miedos, fobias, dándonos la seguridad suficiente como para hacernos inexpugnables a influencias negativas. Además, nos limpian incluso a otros niveles de parásitos energéticos, alcanzando una barrera de protección interna que emana fuerza vital. No diréis ahora que solo es una planta de adorno más en vuestra casa, ¿no? La estapelia variegata además es muy agradecida y es fácil trabajar con su elemental, que estará encantado de ponerse a vuestra disposición. ¿Qué? ¿Pensáis incorporarla a vuestra familia vegetal? La sorpresa final del vídeo de los cactus fue un experimento sobre uno de los sentidos de las plantas, el oído,
así que hoy voy a hablaros brevemente sobre otro de ellos, el olfato. Aunque las plantas no posean órganos de los sentidos como nosotros, no significa que no hayan desarrollado otras estrategias para realizar funciones parecidas, adaptándose al medio y evolucionando. En el hombre, los receptores químicos olfativos situados en la nariz, tras ser estimulados por alguna molécula del aire, mandan una señal nerviosa al cerebro, donde se identifica la información de dicho olor. Las plantas no poseen un órgano localizado, sino que existen una serie de células a lo largo de ellas que realizan en su superficie la función de recepción olfativa. Las moléculas del aire contienen una información que le servirá a la planta para conocer mejor el entorno y transmitirla mediante señales a otras partes alejadas de la misma planta, o mediante ciertos compuestos orgánicos volátiles, comunicarse con otras plantas o con los insectos. Existen algunos descubrimientos científicos sobre el significado de ciertas moléculas emitidas por las plantas, correspondientes a situaciones de estrés por ataques de insectos, hongos, bacterias o por la captación del medio de sustancias contaminantes, de falta de oxígeno, de exceso de frío o calor, ante lo cual avisan a otras plantas del peligro mediante su lenguaje olfativo. Tal es el caso del jasmonato de metilo, un compuesto orgánico gracias a cuya emisión por parte de la planta víctima, otras plantas incluso situadas a cientos de metros de ella reciben la información de socorro y peligro y se preparan para combatir la agresión. Uno de los casos que mejor se conocen en este sentido es el de la planta de tomate, que emite una determinada sustancia orgánica para alertar a otras plantas del ataque de ciertos insectos. Aún ignoramos mucho del significado de este lenguaje olfativo y su finalidad, pero para una planta supone un gran gasto de energía emitir este tipo de moléculas, y no hay que olvidar que en la naturaleza nunca se malgasta energía ni se realiza una acción porque sí. Los aromas de la lavanda, la hierbabuena o el jazmín, además de regalarnos su perfume, parecen tener un sentido más allá que aún desconocemos. Y llegamos al final. Espero que la flor de dragón nos haya dejado indiferente ante su belleza y sus maravillas, y que la comunicación olfativa de las plantas os haya dejado con ganas de saber más sobre ellas. Si os apetece, podéis comentar el vídeo, darle al me gusta y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias por estar ahí, besos y hasta la próxima.